Hoy, en Los Águilas TV, desde casa, recibimos a parte de nuestro cuerpo técnico para conocer el mundo de la estrategia del béisbol. Branswell Patrick, José Manuel Hernández y Adán Muñoz nos hablarán de todo lo que conlleva ser parte del cuerpo técnico de los Emplumados durante la temporada y más. Platica con nosotros enviándonos un mensaje y sé parte del 13º episodio de Los Águilas TV, desde casa. Bienvenidos a un episodio más de Los Águilas TV desde casa, episodio número 13. Les habla Martín Ochoa y es un gusto saludarlos. También darle un cordial saludo a mi amigo y compañero Eduardo Mesa Solórzano. Lalo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Martín. Pues otro programa más. Emocionante. Vamos a tener un programa pues muy completo, vamos a tener una plática con parte de nuestro staff de coaches. Invitamos a todos, Martín, para que participe con nosotros. Así es, Eduardo, tenemos un programa muy interesante, tres invitados que sin duda hacen un fuerte en el coach, en el staff de coaches de Águilas de Mexicali. ¿Qué te parece si vamos a conocer un poco más de ellos? ¿Quiénes son nuestros invitados del día de hoy? Sí, Martín, bueno, pues nuestros invitados de hoy, Adán Muñoz, coach de banca y de catchers, nacido en Empalme, Sonora, cuenta con una gran experiencia dentro de la Liga Mexicana del Pacífico. 19 temporadas como pelotero activo, logró un título de bateo en la edición 2004-2005 y cuenta con anillo de campeón con Águilas de Mexicali en el 2016-2017. Su carrera como dirigente la inició en Liga Mexicana de Béisbol en el 2019 con los Tigres de Quintana Roo y se convirtió en la mano derecha de Pedro Meré la temporada pasada con los Águilas de Mexicali. Y bueno, Branswell Patrick, coach de pitcheo como lanzador, vistió las jerseys de los Cerveceros de Milwaukee y Gigantes de San... Daniel Castro, fuera la bola. Increíble. Papazo en línea por arriba del tercera base. Viene el envío por fuera. Se lo llevó. Y tiene el momento en sus manos. Podría él vestirse de héroe. Wow. Muy bien, amigos, pues ya estamos, ahí está, mira, allá está el gran Adán Muñoz, le damos la bienvenida, también está con nosotros Branswell Patrick, como lanzaron, vistió los jerseys de los Cerveceros de Milwaukee, los Gigantes de San Francisco en el béisbol de las Grandes Ligas, se ha especializado como coach de pitcheo, que lo llevó hasta el nivel AAA con los Padres de San Diego. Ese mismo rol lo desempeña con Águilas de Mexicali la temporada anterior, logrando el liderato en carrilimpias admitidas en toda la Liga Mexicana del Pacífico. Y también está con nosotros, y un placer como siempre saludarlo, a nuestro amigo también José Manuel Hernández, que es el coach de bullpen, la popular Perica. Su calidad lo llevó a ganar el premio Novato del Año de la LMP en la temporada 95-96. Vuelve para hacer mancuerna con Branswell Patrick. Su misión: mantener el staff de pitcheo emplumado como el mejor de toda la Liga Mexicana del Pacífico. Amigos, Adán, Branswell, José Manuel, Adán. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Buenas tardes aquí en Mexicali, pero ¿dónde están ustedes allá? Sé que ya es de noche. De veras, un placer saludarlos.
a ustedes ya muy cerca, ¿no? De que pues venga el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Y si quisiera iniciar con Adán Muñoz, que se prepara para su segunda temporada con Águilas de Mexicali en este rol de coach de banca y de receptores, como fue tu posición por mucho tiempo, Adán, como pelotero activo, claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos, mis compañeros. Roswell, mi Peri, saludos. Sí, mira, ya estamos desesperados, ansiosos, porque para que empiecen los entrenamientos, ya es que un ayuno de terminó la temporada de verano, se canceló, entonces nos cambiaron todos los planes. Esperemos que para en septiembre nos podamos ver y nos veamos ya con una tranquilidad de que no se pueda, ya más que nada esta pandemia, que no se haga más grande, ¿no? Que ya estemos más tranquilos, que estemos entrenando y posteriormente jugar, tener los juegos y prepararnos y ayudar mucho a Pedro. Qué bueno, qué bueno. Roswell, te saludamos también, para ti tu segunda temporada también aquí con Mexicali. Sí, muchas gracias, buenas noches con todos, pero yo muy feliz, porque igual Adán Muñoz, yo listo para esta temporada, porque yo fui este año con Tijuana, pero ustedes saben, es temporada cancelada, entonces yo listo para septiembre para empezar la temporada con los Águilas de Mexicali. Qué bien, muy bien. Y sí, quisiéramos escucharte. Híjole, siento raro, José Manuel, decirte José Manuel, porque allá cuando andamos en las giras en el equipo, mi Peri, Perique, José Manuel, también quisiéramos escucharte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? A ver, tenemos, José Manuel, si nos escuchas, a lo mejor tienes apagado ahí el mic. ¿Ahí estás? ¿Me escuchan? Ahí estás. Adelante. Te digo que un placer y un gusto ver a Bronswell Patrick, a Dan Muñoz, a ti, Lalo, y coincido con lo que dicen mis compañeros, que estamos deseosos de que regrese el béisbol. Ha sido un ayuno muy grande durante 4 o 5 meses de no poder pararnos en un terreno de juego, y hoy más que nunca deseamos regresar, pero sobre todo regresar con salud, regresar todos en las mejores condiciones para poder enfrentar un nuevo reto con los Águilas de Mexicali, que estoy seguro pues las cosas deben de suceder de igual o mejor manera, de la mano de un gran trabajo de todos juntos. Muy bien, pues igual para todos nosotros, no solamente en lo personal, yo sé que todos los seguidores de Águilas de Mexicali les da gusto saber de ustedes. Y mira, ahí está la princesa, te acompaña ahí, Adán, qué bien. No, hay que aprovechar, estar con familia. De eso se trata, ¿no? Mira, es el lado bueno que le estamos viendo a esta pandemia, porque estamos con la familia. 20 años yo de carrera, de jugador profesional activo. Entonces, ahora con esta pandemia, pues son cosas muy malas que han pasado, nos han afectado bastante, pero también hay que verle el lado bueno. Y el lado bueno, el principal, es que estamos con nuestras familias, con nuestros padres, nuestra esposa, nuestros hijos. Entonces estamos disfrutando este momento también. Qué bien. Pues felicidades, ¿no? Como ustedes dicen, es el lado bueno. Me imagino que Broswell, José Manuel también buscan la manera para estar lo más que se puede con la familia. Sí, ahora yo estoy en Guadalajara, yo estoy con mi hijo ahorita, el cumpleaños fue ayer, entonces yo aquí en Guadalajara, yo regreso a Estados Unidos mañana. Felicidades, Broswell. Y mi Peri, pues está también en la comodidad de su hogar. Sí, mira, como dice Adán, como dice Broswell, son momentos para estar normalmente en casa, cuando de manera natural por nuestro trabajo continuamente estamos viajando o estamos fuera de ella, pero siempre felices en el terreno, en el béisbol, pero hoy es una etapa diferente que estamos aprendiendo, más que aprendiendo, la estamos disfrutando de estar lo más que se puede en casa y cuidándonos, ¿no? Cuidándonos al lado de nuestros seres queridos
Y bueno, la verdad que eso se aplaude y nos retroalimentamos al estar aquí en casa con la familia y sabidos de que pronto regresaremos al trabajo, pero hoy día contento de estar aquí y disfrutando de la familia. Muy bien, pues felicidades por ello. Pero bien, vamos hablando o vamos entrando en materia, ¿no? Como lo decimos, y es una pregunta general para los tres. Cuando quieran entrar, participar, no, si se quieren apoyar, adelante. Y hoy, como se dan cuenta, pues tenemos al coach de pitcheo, al coach de bullpen, y tenemos también a otro integrante del staff, que es muy importante, como es el coach de banca, el que está más cercano, podemos decir, al manager, el caso de Adán, y su experiencia como catcher, bueno, pues conoce muchísimo, claro, de lo que es el pitcheo. Quisiera que nos hablaran de ese staff de lanzadores, de nuestros emplumados, que logró ese 2.83 en carreras limpias admitidas y que los llevó a ser el mejor de todo el circuito. ¿Quién quiere iniciar? Ok. ¿O José Manuel? Adelante. Adelante, el que sea. Bueno, lo más indicado, ¿no? Broswell y la Peri. Adelante, Rob. I think yo sí puedes hablar en inglés. Claro. I mean, for me, sí. Adelante, I mean, adelante, Rob. For me, it was a very important year. Coming into Mexicali, first year as a pitching coach, not really knowing the pitching staff, but having seen some of the guys, pitch. I knew coming in we had a pretty good pitching staff. Pretty good bullpen. Jose and I just wanted to make sure we kept those guys on the right track and to make sure that, they followed the game plan and, was consistent day in and day out with, everything that we talked to them about. And, I got to give credit to the catchers that we had. Every catcher that we put back there, even with Bernie back there as a rookie, he did a great job. And, Rio, those guys did a great job calling pitches and keeping the staff very positive. Sí, la verdad, yo coincido con Bronswell en relación a que se hizo un trabajo muy, muy bonito con los pitchers. Es algo que se trabajó desde la pretemporada en el tema de lo importante que era revertir lo sucedido un año anterior. Se hizo un gran trabajo, se hizo una gran pretemporada, se estableció una estrategia de cómo manejarse arriba de la loma de una manera conforme el plan que tenía Bronswell siendo el coach de pitcheo, y que yo como coach de bullpen tenía que seguir esa línea de la mano de seguir haciéndolos creer que podíamos hacer un buen trabajo, que podíamos competir y que podíamos hacer una gran temporada. Creo que lo que dice Bronswell en relación a que tuvimos un gran respaldo con los catchers atrás de home, eso ayudó de sobremanera a que los catchers pudieran hacer rendir más tanto al experimentado como al joven arriba de la loma. Creo que fue una comunión muy, muy bonita entre los pitchers y los catchers. Y yo creo que sí tengo que señalar algo muy importante. Bronswell le dio la confianza a todos los pitchers en su momento y eso hizo que cada quien sintiera responsabilidad durante los juegos o la temporada, y todo el mundo estaba listo para tratar de sumar y aportar para el equipo en busca de los resultados y los triunfos. Ya llegó Martín, ahorita vamos a platicar con Martín, pero te vamos a escuchar a Adán, porque bueno, tú llegas cuando la temporada está en desarrollo, pero ahorita tanto Bronswell, tanto José Manuel han tocado el tema de los catchers. Mira, sí, como dices, no, yo llegué avanzada la temporada, llegué casi a mitad de temporada, donde estábamos en un lugar difícil, donde casi estábamos eliminados de playoff. Llegué y a mí se me hacía un imposible que el equipo de Mexicali estuviera en ese lugar. ¿Por qué? Porque yo sabía la calidad de jugadores que había, de bateadores, de pitchers. Llegué y comencé a ver la situación, ¿no? Entonces yo me encuentro con todos mis amigos ahí con Águilas. Está La Perica, está Broswell, que jugué con ellos. Entonces,
me dan confianza y me permiten entrar al círculo de ellos y poder opinar o dar una observación. Yo sé que ellos son los especialistas en eso, son los que se encargan del picheo, y la verdad yo veía cómo tenían contentos a todos, cómo cada quien llevaba su rol, y eso lo hacía más con más confianza el trabajo que ellos hacían. Metían a los jugadores en cualquier situación, y eso para un jugador es primordial, porque le das la importancia y le das el valor que ellos quieren. Entonces lo estuvieron haciendo muy bien, y ahí están los hechos, que los resultados, que casi toda la segunda vuelta para nosotros fueron playoff, porque estábamos jugando, no teníamos margen de error para entrar al playoff, y la gran parte de eso que nos encaminó mucho a los playoffs fue el picheo, indiscutiblemente. Ahorita escuché precisamente que hablaban de jóvenes, y Bronswell y José Manuel estuvieron en esa pretemporada, y vimos, yo también estuve con ustedes en la pretemporada, tuve la suerte y vi mucho, mucho talento. ¿Cómo ven a Águilas de Mexicali en esta parte, ¿no? De esos jóvenes que vienen empujando bien fuerte. Yeah, I feel like we have some very good young arms that's coming up through the system. Guys that throw hard, guys with good command, young kids that are willing to listen to Jose and myself. I'm very excited about what we have coming up through the ranks. You know, it's going to be exciting. I think that the young kids are going to push some of the older guys, and it's going to be some good competition. And I'm excited to see what type of competition we're going to have, especially with the young kids, because we have some very good young arms coming up through the system, and I'm excited to watch those guys go out and compete and be able to help Águilas de Mexicali win a championship, you know, next year. Or this, I'm sorry, this year coming up. Claro, Bronswell nos habla, ¿no?, de esta experiencia que los jóvenes van adquiriendo durante estas pretemporadas. Les tocó ver la calidad de nombres jóvenes que Águilas de Mexicali tienen en sus filas y cómo ellos pueden empujar a los demás lanzadores para poder crecer y poder traer los anillos, los campeonatos a Mexicali. José Manuel, tenías un comentario sobre esto. No, de la mano del comentario de Bronswell, muy cierto, talento muy interesante, con mucho potencial en la organización, que yo creo que a mediano plazo van a ser factor importante para desempeñarse en el equipo de Águilas de Mexicali. Hubo brazos que mostraron cosas importantes siendo jóvenes, como Irving Rodríguez, Alvarado, y los jóvenes que también estuvieron en la pretemporada, que ahorita se me escapan algunos nombres, pero creo que hay un talento sumamente importante, joven, en la organización, en el picheo, que podemos hablar de que pronto o a mediano plazo pueden ser protagonistas en el equipo de los Águilas de Mexicali. Muy bien, hablando, pasamos de los jóvenes que Águilas de Mexicali cuenta y vámonos ahora con los hombres, podríamos llamarlos de experiencia, con los jugadores consolidados que de alguna manera han guiado por buen rumbo a los Águilas de Mexicali en su departamento. Me gustaría iniciar contigo, José. ¿Qué opinión tienes acerca de los lanzadores de Águilas de Mexicali con los que te ha tocado trabajar? Podemos partir desde el rol de abridor. Mira, el staff de picheo de Águilas de Mexicali que tuvimos el año pasado, si nosotros ponemos los nombres ahorita, Solano, Reyes, Marco Carrillo, estuvo Van Meter, estuvo Mali, creo que teníamos un staff de abridores muy sólido. Los números que reflejaron la temporada pasada hablan por sí solos de lo que son capaces de hacer. Hay una experiencia bastante fuerte en cada uno de ellos. Yo creo que tenemos, la organización tiene brazos que van a seguir dando frutos importantes para este año 2020 en la temporada que se avecina. Y no nos queda la menor duda de que vamos a trabajar muy fuerte de la mano del plan de trabajo que tenga Bronswell. Creo que será una gran estrategia para seguir generando
cosas positivas dentro del terreno de juego con esa gran experiencia que tienen los nombres que te acabo de decir, por nombrar algunos. Adán Muñoz, me gustaría que nos platicaras, estando de la mano muy cerca de nuestro manager Pedro Meré, ¿cómo ven desde esa butaca, desde ese asiento, el staff de picheo de los Águilas de Mexicali? Muy fuerte, muy completo el staff, jugadores, como se les llaman, veteranos, jóvenes, que ya tienen mucha experiencia pichando en Liga de Verano, Liga de Invierno, son pitchers estelares, que eso se lleva junto con los novatos, ¿no? Que se dice novatos, pero ya tienen mucha experiencia, ya vienen de Estados Unidos, ya son pitchers que han tirado varios años en la de verano. Entonces, se hace una competencia entre ellos que se están exigiendo cada vez más, se están exigiendo para ser mejores, y eso a nosotros como cuerpo técnico se nos facilita porque se hacen unas personas muy profesionales que quieren sacar adelante su trabajo. Entonces, lo que nosotros nos lleva a lo que tenemos que hacer es, como cuerpo técnico, darle la confianza a todos, apoyar a Pedro, como siempre lo he dicho, estar incondicionalmente con él y a los jugadores que sean parte de nosotros también, y nosotros ser parte de ellos, que sea una familia, como siempre ha sido el equipo de Águilas. Son jugadores que muchos han jugado varios años, bastante temporadas juntos ahí con Águilas, entonces eso ya es una familia. Entonces, están todos apoyándose, están todos queriendo salir adelante, y es un equipo ganador, es un equipo protagonista que se le ha hecho costumbre ganar. Mr. Bronswell, you have a lot of work for this season. Tienes muy buenos lanzadores. ¿Cuál será la estrategia para esta temporada? What are your plans for this season with these pitchers from Águilas de Mexicali? Oh, I mean, my plan this year is, first of all, to get to know some of the younger kids that I didn't get to see last season. Just kind of introduce myself to them and you know, make them feel comfortable. Because we have some good guys, some quality arms on the staff. You know, like I said, with the season, minor league season canceled this year and the summer league season canceled, I want to get started early so I can see some of the young kids and, you know, just go out and let them, you know, compete. And, you know, at the end of the day, we sit down and we make a final decision on who's going to be on the staff. And, you know, like I said, I'm excited to watch some of the young kids come out and compete. Claro, presentarse con el equipo, con los nombres nuevos desde el inicio y poder mostrarles su confianza y obviamente su trayectoria de Bronswell Patrick para poder guiarlos a un buen rumbo. Eduardo, continuamos con más. Sí, fíjense que hace algunos días, bueno, el staff de lanzadores de los que están hablando nuestros invitados ha sufrido algunos movimientos, ¿no? Pero se ha anunciado para esta temporada la inclusión de dos pitchers, en este caso un pitcher derecho como es Isaac Jiménez, y un pitcher zurdo que es Tomás Alan Melgarejo, que tiene un poco más de o más experiencia en Liga Mexicana del Pacífico. Yo quisiera escuchar cuál es el plan o cuál es el punto de vista de la llegada de estos dos lanzadores. With Melgarejo, you know, I'm very happy to have him. I've seen him pitch for a long time. He's a great lefty. He's not afraid to come in and get lefties. He can get righties out. I'm very happy that he's with us now. I was excited when Luis called me and told me he was gonna make the trade because we needed that extra lefty in the bullpen, a veteran guy in the bullpen. Rodolfo did an excellent job last year with us in the bullpen, but when it comes down to it, you do need that extra left-handed pitcher in the bullpen with some experience. Isaac Jimenez, you know, with Wasabe, I know he's going to come in and do a great job. You know, he's a good pitcher, good arm. Very excited to have him on the staff. I know, you know, he can close games. He can pitch in the eighth inning, seventh inning. So I'm excited about the trades that, you know, we've made already and to give us an opportunity to compete and win the championship.
Bueno, emocionados por su llegada de Melgarejo y de Isaac Jiménez. En Melgarejo el caso de Tomás es buscar un brazo con experiencia, un zurdo en el bullpen que pueda traer un gran trabajo como lo pudo hacer Rodolfo la campaña pasada, igual con Isaac Jiménez, un brazo joven. Muy bien, Adán, José Manuel, ¿algún punto de vista? Yo coincido con Bronswell. Era importante la llegada de un zurdo, en este caso como Melgarejo, le va a dar mucha profundidad al bullpen en lo que se refiere a zurdos para respaldar a Rodolfo Aguilar, que hizo un excelente trabajo. Creo que Jiménez viene a darle más solidez al bullpen. Creo que si el bullpen de los Águilas de Mexicali era consistente y fuerte, la llegada de Isaac, por supuesto que va a seguir fortaleciendo esos innings importantes que son el 7 y el 8 en un juego. Entonces, yo en lo particular, al leer la noticia, igual que Bronswell, muy emocionado de saber que llegan dos brazos, primero que nada, de mucha experiencia, y segundo, que estamos seguros pueden aportar cosas positivas en el bullpen para el equipo. Así es, ¿no? Coincido bastante con Bronswell y con la Perica, porque son brazos fuertes. Sabemos la calidad de Melgarejo, ¿no? Que tiene bastantes años ya tirando, haciendo el trabajo en invierno y en verano. Pitcher con mucha experiencia, zurdo, que todos los equipos quisieran tener en esas entradas tan importantes que son las últimas. Entonces, y ya con Aguilar, con Rodolfo Aguilar, yo creo que, como dice la Peri y Broswell, es bastante profundidad que se le da. Y con Isaac, un brazo joven también, que es muy fuerte, que también viene a consolidarse con Águila. Yo estoy seguro que van a hacer tremendo trabajo y van a, más que nada, van a disfrutar la temporada, porque va a ser positiva. Muy bien, gracias por sus comentarios. Es momento de recordar la trivia del día de hoy para los aficionados que están siguiendo esta transmisión en vivo. Vamos con ella. Muy bien, ahí está la trivia del día de hoy. Es ¿quién fue el líder en efectividad de la temporada 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico? ¿No se va a decir la respuesta todavía? Vamos a esperar que la gente mande su respuesta en los comentarios. Es momento de participar. Únanse a la conversación dejando sus comentarios en la caja de respuestas aquí en Los Águilas TV desde casa. Con nuestros invitados de lujo leeremos sus mensajes. ¿Qué les parece, Bronswell, José, Adán y Eduardo? Si vamos a un corte, que tenemos más en Los Águilas TV desde casa. Volvemos. Claro que sí. ¿Sabías que el éxito de los lanzadores emplumados que los llevó a ganar el primer lugar de carreras limpias admitidas de la temporada 2019-2020 en mucho tiene que ver el aporte y coordinación del staff de coaches? Este segmento es presentado por Tecate. Lanza Datsun, Córdoba con poder, jala la bola al izquierdo, con todo la va a sacar, se va, se fue, a la calle. Barba Negra Córdoba, ra, 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 y en lo dicho. ¿Sabías que en la temporada 2020-2021 de la LMP aplicarán cuatro nuevas reglas que consisten en base intencional directa, cronómetro entre lanzamiento y lanzamiento, muerte súbita y visitas reguladas al montículo? Este segmento es presentado por Tecate. Sé parte de la familia exclusiva de Socio Emplumado y disfruta de los beneficios de ser águila. ¿Cómo ser socio emplumado? Es muy fácil. Ingresa a águilasdemexicali.mx/boletos
Llámanos al 686-194-6374 o envíenos un correo a nlopez@aguilasdemexicali.mx. ¡Seguimos volando juntos! Bueno, continuamos en los Águilas TV desde casa. Ya escuchó, octubre está cada vez más cerca y está tiempo de adquirir su abono para la próxima campaña 2021. Y también Eduardo Mesa, ¿no sabías que nos comentaba algo muy importante? Se vienen unos cambios en el reglamento de la Liga Mexicana del Pacífico y qué mejor que platicarlo con los encargados o las personas que están de una manera más involucrada con este nuevo reglamento. Iniciamos con la base por bola intencional directa. Me gustaría iniciar con Adán. ¿De qué manera puede influir esta decisión en el juego de béisbol? Mira, sabíamos que iba a haber modificaciones, ¿no? Si había temporada iba a haber modificaciones, era normal. Para agilizar el juego. Si se trata de agilizar el juego, está muy bien. Pero muchas veces con una base intencional, cuando la hacen, que hacen los cuatro lanzamientos, puede haber muchos, cualquier circunstancia puede pasar. Entonces, si lo vemos por el lado de agilizar el juego, está muy bien. Está muy bien. Sabemos que los juegos los van a tratar de ser más rápido. Entonces, hay que darle el beneficio de la duda a todo esto y tratar de llevar bien todas las reglas, ¿no? Tratar de llevar bien las reglas y tratar de sacarle el mayor provecho. Mr. Bronswell, intentional walk for this is your opinion. Yeah, I think it's good. You know, I'm used to this rule because we had it in AAA when I was with El Paso Chihuahuas. So with all the new rule changes, I'm up to it because we had it. I like it. Pitcher doesn't have to throw, you know, four pitches. He can, you know, the manager just can say, hey, you know, put him on, and you know, we move on to the next hitter. So I like it a lot. I think it's good for baseball. Esta regla le agrada a Bronswell Patrick. No es nada nuevo para él. En su paso en ligas menores de Grandes Ligas, en clase AAA con El Paso Chihuahua. José Manuel Hernández, tu opinión sobre esta nueva regla que implementará la Liga Mexicana del Pacífico. Sí, yo creo que es algo en pro del espectáculo. Es algo que se está buscando en la idea de mantener a la gente en las gradas entretenida. Coincido también con Adán el hecho de que hay momentos donde una base intencional suele costar hasta un juego, pero creo que se está entendiendo más este proyecto o ese cambio de regla en relación a lo importante que es agilizar los partidos. Me parece muy interesante. Vamos a ver cómo resulta en esta temporada en la base por bola intencional de esa forma, pero creo que la intención es muy buena desde el momento que lo que queremos o lo que quiere la liga, la presidencia o los equipos es que el juego fluya de manera más práctica para que mantener al aficionado entretenido en todo momento. Fíjate, Martín, dentro de estas, se me viene a la mente, ¿no? Dentro de estas modificaciones que va a haber al reglamento y esto que va muy directo al área, ¿no? De nuestros invitados es aquel lanzador, aquel pitcher de relevo que tiene que enfrentar a tres bateadores o terminar la entrada. ¿Qué tanto pudiera, si no afectar, pero sí el cambio de estrategia y hasta de preparación para sus pitchers de relevo? José Manuel. ¿Hablo yo? Adelante. Mira, creo que esto va a ser, en mi opinión, un factor muy positivo en los pitchers, y me refiero a esto. Creo que hoy tendrán que tener un enfoque y una preparación mucho más fuerte de la mano del apoyo que yo tendré en el bullpen, como la instrucción que genere Bronswell desde el dugout, o el plan que se pueda generar antes de, porque hoy tendrán que ser mucho más rentables tanto zurdos y derechos en diferentes situaciones de juego. Ya tendrás que enfrentar un zurdo a derechos o zurdos conforme la tanda que pueda presentarse, si tienes como obligación que lanzar a tres bateadores.
me parece muy interesante, rompe los esquemas del béisbol normal, se va a perder lo que normalmente se venía manejando, un zurdo situacional o enfrentar el zurdo al zurdo y traer al derecho contra el derecho. Hoy tendremos que darnos cuenta y ver que los pitchers tendrán que ser mucho más rentables y tener un enfoque mucho más fuerte durante todo el juego para poder enfrentar ese momento de lanzarle a tres bateadores o matar o terminar una entrada. Ahora sí podemos escuchar a Broswell. Yes, I'd like the rule. I think we're organization, our bullpen, the way our bullpen is set up. We have guys that can get left-handed hitters and right-handed hitters out. I think for us, the rule is not going to really affect us that much because we have righties that can get lefties out. We have lefties that can get righties out. So, I'm very happy with what we have in the bullpen, and we have guys that can face. We can have a lefty that face three right-handed hitters, and you know, we have a righty that can face three left-handed hitters if need be. So, I'm very excited about, you know, the rule change because I think our bullpen is set up, to be able to handle that rule change. Claro, Broswell nos habla de lo sólido que es el bullpen de Águilas de Mexicali y esta versatilidad de que un zurdo pueda enfrentar a lanzadores derechos, al igual que los derechos enfrentar a bateadores zurdos. Sí, y fíjate, Adán, ahorita sigue tu turno, pero también se me viene a la mente lanzadores, escuchando también el análisis de cada uno, lanzadores tan importantes que tienen experiencia abriendo juegos y de relevo largo. El caso de Tomás Melgarejo, con esa experiencia que tiene, viene siendo un elemento importante ahora para Águilas de Mexicali. No sé si coincidas conmigo, Adán. Sí, Melgarejo ahorita se me pasó, sí, que ha hecho trabajos de relevo, relevo largo, ha abierto juegos, a mí me ha tocado. Entonces, ahí nos damos cuenta que todos los pitchers están preparados, ¿no? Están preparados para sacar a un bateador zurdo, un bateador derecho. En lo particular, a mí me gusta eso. Hay pitchers derechos que le tiran, muchas veces le pichan mejor a los zurdos porque tienen un tremendo cambio, tienen un ángulo que les afecta a los bateadores zurdos. Hay zurdos que son muy efectivos con los derechos. Entonces, como dice la Peri, se tienen que preparar, preparados están, pero tienen que estar mentalizados que no van a venir por un solo bateador, que tienen que sacar todo su repertorio, ¿no? Y tratar de hacer el trabajo para que ya se acabe ese muchas veces que al zurdo le tienes que traer al zurdo y, o sea, ya que se acabe ese que había que se tenía que hacer en las entradas, esa, la estrategia. Yo digo que está muy bien, que ahí nos vamos a dar cuenta que los pitchers pueden sacar un derecho, pueden sacar un zurdo fácilmente. También se habla de una muerte súbita. Me gustaría conocer la opinión, iniciando con José Manuel Hernández. La muerte súbita en la Liga Mexicana del Pacífico. Fíjate que voy a utilizar la palabra que dice Roswell. I'm excited. Estoy emocionado de ver esa situación de un extra inning y empezar con Gordor en segunda. Me parece que va a ser un atractivo muy fuerte para el aficionado, de la mano de que en el dugout, en el equipo, el entrar en ese nuevo plan de cómo enfrentar una décima entrada con Cordero en segunda, por supuesto que será un reto que van a enfrentar los pitchers de los Águilas de Mexicali, como todos los pitchers de la liga, pero sí quiero ver esa situación del juego de extra innings, iniciando con Cordero en segunda. Yo creo que se va a preparar muy bien el plan que se pueda generar para enfrentar esa entrada, pero Mexicali va a tener las armas suficientes y los pitchers bien preparados para, con el favor de Dios, poder sacar esas situaciones adelante. Oye, mi Peri, perdón, brother. Mi Peri, o sea, vas a extrañar esos juegos allá en la zona de bullpen de 20 entradas, de 15, de 17. También. Oye, recogiendo papeles, recogiendo bolsas de basura. Sí los voy a extrañar, pero por el frío.
Oye, esa regla se puso gracias a los juegos maratónicos que hubo en Mexicali, y se apiadaron del equipo que no, para que no hubiera esos juegos, ¿no? Tuvimos varios de ellos. Muy buenos juegos. Adelante, Broswell, excuse me. Broswell, are you ready? Yeah, go ahead. Yes, I mean, it's a different rule. It's something that the fans and even the players, they're going to have to get used to with the new rule change. But like you said, like Perico said, it's, you know, you don't have to sit out there for 20 innings, you know, 22 innings. You know, somebody's going to score a run, hopefully before the 19th or 20th inning. So, you know, like I said, I saw the rule last year. We played with rules last year in AAA. So it worked. It kept us from using a lot of pitchers. And you know, it made the game go by a lot quicker, even after the ninth inning when the game was tied and you played extra innings. Claro, es una manera de agilizar el encuentro a pesar de rebasar la novena entrada del encuentro, Eduardo. Muy buenas, muy interesantes reglas complementarias a la LMP. No sé si Adán quiere agregar algo sobre esta pregunta, Adán. Sí, como dicen, no, si es para agilizar el juego, eso va a estar perfecto. Pero es algo nuevo para mí, que yo nunca había estado en eso. Hay que ver bien las estrategias, tenemos que ver bien las estrategias, cómo vamos a implementarlas para poder sacar ese juego, que llegue la oportunidad de nosotros y sacarle el mayor provecho para sacar con el, para ganar el juego. Muy bien, Martín, viene uno de nuestros segmentos favoritos, segmentos favoritos, y esto se lo tenemos aquí como sorpresa a nuestros invitados. Quisiéramos que entre ustedes nos definiéramos. Vamos a decir que Adán va a definir a José Manuel Hernández. José Manuel Hernández va a definir a Broswell, y Broswell va a definir a Adán. No sé si... Cuidado, Broswell. Yo miedo. Pues iniciamos con... A ver, contigo, Adán. Claro que sí. Al gran Perry. A mi Perry, mira. Yo crecí... jugué con la Perry en Monclova. Yo fui novato. Yo tengo muy buenos recuerdos de él, porque él me trató muy bien en Monclova cuando yo debuté, que era novato. Siempre me dio consejo, yo recuerdo muy bien. Desde que lo conozco hasta ahora en día, ha sido una persona muy, muy profesional, muy trabajadora, muy responsable, que siempre está buscando la manera de cómo ganar un juego, de cómo sacar el provecho a un jugador, de cómo hacerlo mejor y cómo tener un dugout bien positivo dentro de los jugadores y nosotros en el cuerpo técnico, ¿no? Ahora que estoy de cuerpo técnico yo, sigue siendo la misma persona ganadora, de mentalidad ganadora, que eso es muy importante en un equipo. Entonces, la Peri yo lo respeto mucho, aunque le digo la Peri, pero se sabe que se lo digo de cariño. Lo respeto y lo admiro mucho porque en mi etapa de novato me trató muy bien. Cuando jugué con él, que ya jugaba más seguido yo, igual era la misma persona y ahorita igual. Entonces, una persona muy responsable, trabajadora y muy dedicada. Muy bien, José Manuel. Oye, Adán, no, me va a hacer llorar, mis, pero... Acuérdate que no nos podemos dar abrazos, ¿eh? Te agradezco tus palabras, la verdad, qué bonito poder escucharlo de un compañero de profesional, y se agradece mucho. Ahora me toca a mí, ¿va? A ti, Broswell. Agárrate, Broswell. ¿A mí? Hey, ¿a quién? ¿De Adán Muñoz? José, sí, Manuel, a ti. José Manuel, a ti. A mí me toca analizar a Broswell. Sí. Mira, Broswell y yo tuvimos la oportunidad de jugar en Culiacán juntos. Okay. Y con el pasar del tiempo nos perdimos un poco de vista, pero hoy que regreso con Mexicali me llevo una muy grata experiencia el convivir con él, porque no hay ningún cambio en su persona. Hoy aprendí, hoy día he aprendido gracias a él
mucho de lo que es el picheo, planes, estrategias de cómo poder sacar adelante un cuerpo de lanzadores. Hoy agradezco a Bronswell el conocerlo y agradezco a Bronswell el poder confiar en un servidor, porque continuamente platicamos sobre lo que sucede con los pitchers, y es muy bonito sentir que tu coach de picheo busque el apoyo del coach de bullpen. No es algo normal que suceda en el béisbol. A veces los egos suelen ser un poquito altos conforme el rango que se tiene, y quiero que no se malinterprete, pero Bronswell a mí me ha dado mucha confianza. Es un gran ser humano, es una persona que platicar con él es sonreír, es pasarla bien, pero cuando es trabajar, y trabajar fuerte, y me queda claro que hoy yo aprendo mucho de Bronswell, porque gracias a él tengo una visión diferente de lo que es el picheo, cómo manejar un staff de lanzadores, cómo tener un plan en el bullpen. Respeto y admiro mucho a Bronswell por la carrera que tiene que tuvo como lanzador y la que tiene hoy como coach. Tiene todo mi aprecio, todo mi respeto. Es un gran ser humano que siempre está dispuesto a darte la mano cuando uno lo requiere. Bronswell, your turn. No, yo creo que no me entendí. La verdad, yo... No. La verdad, nosotros tenemos un gran grupo de coaches. La verdad, yo mucho respeto para José, yo mucho respeto para Adán Muñoz. Yo conozco a Adán muchos años. Yo solo recuerdo una vez, él pegaba un home run conmigo, un cambio bajito fuera en el cover, pero solo uno. Fue jugando. Un malo cambio, yo tiraba un malo cambio, él pegaba un home run en el cover. Yo recuerdo eso. Pero él es un gran amigo mío. Yo recuerdo cuando él cachó en Navajoa, él conmigo en Hermosillo. Él sabe mucho. Entonces, yo mucho respeto para él. También es un coach. Un coach es muy emocional. Tienes mucho jugador, mucho respeto para él. Yo también. Entonces, nosotros staff es muy bien, un excelente staff. Yo feliz, yo estoy con Águilas de Mexicali. Muy bien, cada muy bien. Episodio de los Águilas TV desde casa, nuestros invitados, les hacemos esta pregunta muy interesante que nos encantaría hacérsela a ustedes. Me gustaría iniciar con Adán Muñoz. Adán, ¿qué significa para ti ser un Águila de Mexicali? Bueno, con Águilas me tocó ser campeón. Fue el prácticamente el último equipo con el que jugué. Al año siguiente jugué con Guadalajara, pero muy poco. Con Mexicali le agarré mucho cariño porque me trataron bastante bien. A mí, a mi familia, a mis hijos. Nos abrieron las puertas de la casa de los Águilas de Mexicali. Entonces, yo ahorita estoy muy contento con ellos. De ir a trabajar, de ir a sacar un buen resultado, un resultado positivo, y que más que nada le demos esa satisfacción a la gente de Mexicali, que mi respeto para la afición, que no cualquier afición va con esos fríos que hace en Mexicali, y la gente va, y 10,000, 12,000 aficionados, 14,000. Entonces, ahí es nosotros donde ellos tienen nuestro respeto, porque nos apoyan bastante. Para mí Mexicali significa mucho, ¿no? Mucho. Fue el último equipo con el que estuve, el penúltimo equipo, fue con el equipo que fui campeón. Entonces, me han tratado muy bien, me trataron bastante bien, y mi familia y yo muy contentos de que vaya de regreso otra vez a Águilas a buscar ese campeonato, que es para eso nos preparamos. Ahora como cuerpo técnico, como jugador, me preparaba para ir a ser campeón. Ahora igual llevo la misma o más responsabilidad y ganas de llegar a los juegos de enero, ¿no? Y llegar hasta la final. Gracias, Adán. Me gustaría pasar con Bronswell Patrick. Bronswell, what does it mean to you being part of Águilas de Mexicali? It means a lot to me because I know we have a really good team. Last year we started out slow. Pedro Mede came in,
picked us up right away. The players had a lot of respect for him. They played hard. We were able to get into the playoffs. So it meant a lot to me, considering where we started out last year and where we finished up. Even though, you know, we ended up losing to Kulik, our team last year came a long ways from, you know, finishing where we finished and in the first half and what we did in the second half. It means a lot to me. The fans are great. I love the fans that are in Mexicali because they stay there until the last out. They understand the game, and they want us to do well, so I understand that. I appreciate the fact that they come out and support us day in and day out. Claro, significa mucho para Bronzewell el trabajo de menos a más, también con Pedro Meré y la manera en la que concluyen una temporada, sin duda. También agradeciendo la afición que exige y con mucho respeto y admiración para ellos. José Manuel Hernández, ¿qué significa para ti ser un águila de Mexicali? Ser un águila de Mexicali para mí hoy significa total agradecimiento al señor Dio Murillo, a Luis Alfonso García, a Beto Plasencia, que me abrieron las puertas para iniciar esta bonita etapa como coach de bullpen en la Liga Mexicana del Pacífico. Cuando ya estoy uniformado, me doy cuenta de muchas cosas, de la afición tan noble que hay en Mexicali, tan apapachadora, esa afición que le gusta respaldar y apoyar a su jugador. Me siento muy contento de estar en Mexicali, la gente me ha tratado muy bien, la organización. Creo que hay una gran familia, como dijo en el inicio del programa Adán, como también lo comentó Bronzewell. La sinergia que hay en el grupo es muy grande y creo que llegar a una familia como los Águilas de Mexicali no te hace más que sentirte en casa, sentirte comprometido con trabajar y dar el 100% en busca de los resultados que se traza a veces uno en una pretemporada. Pero hoy día estoy muy agradecido a la organización de los Águilas de Mexicali por abrirme las puertas de trabajar en esa liga y deseo durar por muchos años en esta organización y bueno, más que nada ya ansioso y deseoso de regresar otra vez para pisar ese terreno de juego y volver a enfundarnos en la camisa de los Águilas de Mexicali. Muy feliz. Muy bien, muy bien, Martín, pues lo sabíamos, ¿verdad? Porque pues trabajamos también muy, muy cercano al cuerpo técnico, pero hay que dar manifiesto. Hay experiencia, hay calidad, pero sobre todo hay un grupo muy, muy unido. Y quiero, primeramente, queremos agradecerle este tiempo, desearles lo mejor en estos días que son difíciles, lo mejor, y también, pues, decirles que los esperamos por acá en el próximo mes de septiembre, si Dios nos lo permite también, y, sí, para vivir esta pretemporada, y claro, la temporada en el mes de octubre. Es correcto, y bueno, llegó el momento que estoy seguro Bronzewell, José y Adán Muñoz conocen la respuesta. Es momento de conocer la trivia emplumada del día de hoy. Producción, vamos a ver la respuesta y conocer al ganador o ganadora de esta dinámica. Muy bien, respuesta correcta, Javier el terrorista Solano. Sí. Uno de los hijos de Bronzewell Patrick, one of your kids, Bronzewell. I like Jose a lot. And he knows that. I love the kid because he goes out and competes. He reminds me of myself when I pitched. Muy bien, le recuerda la manera en la que él pichaba. También, José Manuel, lo tuviste un tiempo en tu departamento. Sí, estuvo un rato conmigo ahí en el bullpen y la verdad que es un profesional, él sabe muy bien enfrentar el rol que se le asigne, si es abrir un juego, si es tirar una entrada, él se enfoca y sabe hacer su trabajo de muy buena manera y bueno, no es de hoy que Javier Solano sea un pitcher exitoso, él sabe perfectamente lo que tiene que hacer arriba de la loma y bueno, líder de carreras limpias, no cualquiera puede vivir esa experiencia y hoy un águila de Mexicali es dueño de ese departamento. Adán Muñoz, compañero del terrorista como jugador y ahora parte estando de coach. Y en verano, ¿no?
Invierno y verano, ¿no, Adán? Invierno y verano, y jugué con él también, y el éxito de mi Javi es que es la mentalidad que tiene, la forma de ser de él, que a él no le importa si un día lo meten a abrir, si a los dos días le dicen ayúdanos en el bullpen, él siempre va a dar el 100%, siempre está, es un guerrero. Yo lo llamaría un guerrero, ¿no? El terrorista, no sé, pero por desastroso, ¿no? Pero yo le llamo un guerrero arriba de la loma. Muy bien, tenemos ganadora, Mirna López, opción A, y nos manda saludos. Felicidades, Mirna, eres la ganadora de la trivia emplumada del día de hoy. Muy bien, pues nos tenemos que ir, pero nuevamente les extiendo el agradecimiento a todos ustedes, nuestros invitados, pero el agradecimiento también, Martín, José Manuel, Broswell y Adán, a todos nuestros seguidores, a todos sus aficionados de Águilas de Mexicali, que están bien al pendiente de lo que sucede dentro del club, y obviamente están ansiosos, no sé si desesperados, pero sí muy ansiosos para que inicie la pretemporada y claro también la temporada. Un abrazo. Saludos, gracias. Muchas gracias. Saludos. Muy feliz de haber estado compartiendo con ustedes esta entrevista y saludarlos. Gracias, igualmente. Saludos, José. Saludos, Brownsville. Hasta luego. Sí, gracias. Un placer estar con ustedes. Un saludo para toda la afición y nos vemos pronto. Hasta luego. Nos vemos. Thank you, guys. I appreciate it.